Muy buenos días. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, junto con la CRUA, que es el Centro Regional Universitario de Azuero de la Universidad de Panamá, dan la bienvenida a esta segunda conferencia sobre referentes de la arquitectura vernácula Colombia y Panamá. Tengo el agrado de poder servir de moderador para este evento. Antes darle agradecimiento a nuestro señor rector, Marco Tulio Calderón, al señor vicerrector Hernán Olano García y al señor coordinador de académico del Centro de Azuero, el arquitecto Tomás Ezequiel Correa. Demos la bienvenida a este ciclo de conferencias y le damos paso al arquitecto Tomás Correa. Muy buenos días a todos. Arquitecto Fabián Enrique Báez Álvarez, coordinador de docencia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Gran Colombia, sede Bogotá. Arquitecto Erwin Zambrano, coordinador del taller laboratorio de tierra y madera de la Universidad Gran Colombia, Facultad de Arquitectura. A todos los colegas presentes que el Centro Regional Universitario de Azuero, el arquitecto, el ingeniero Eduardo Cedeño y el magíster Mito Villarreal, muy buenos días y gracias por representar a su universidad. Quiero hacer una referencia muy breve, colega Fabián y Erwin y los demás invitados que nos están viendo por las redes sociales, de que los lazos entre Panamá y Colombia se mantienen desde mucho tiempo. Tanto es así que un autor, arquitecto panameño, exdecano de la Facultad de Arquitectura, desarrolló dos importantes trabajos de investigación que fueron publicados. Uno de ellos se conoce como la arquitectura caribeña, que aunque trata sobre el puerto Limón en Costa Rica y el archipiélago de Boca del Toro en Panamá, ese libro fue editado en Colombia. El otro texto, trata sobre la arquitectura en dos archipiélagos caribeños. Un estudio comparado de Boca del Toro, de Panamá, y San Andrés y Providencia, de la República de Colombia. También por el arquitecto Samuel Gutiérrez en el año de 1986. Por las similitudes y por las convergencias que existen entre ambos países. Así que yo estoy seguro que el amigo Gustavo Villarreal y el colega Eduardo Cedeño nos van a colaborar, nos van a brindar una excelente exposición que espero sea del agrado de todos los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Gran Colombia y del cuerpo docente también de esta prestigiosa universidad. De parte de nuestras autoridades, el señor rector, doctor Eduardo Flores, y de nuestro director, magíster Leonardo Enrique Collado, muchísimas gracias por mantener viva esta relación de intercambio entre ambas instituciones. Sin más preámbulos, entonces ya dejamos a Fabián que siga con su tarea de moderador. Bueno, hacemos la presentación al licenciado Gustavo Villarreal Montenegro. Él es magíster en Administración de Proyectos de Construcción de la Universidad de Panamá, trabaja en la sede de Azuero, es ingeniero civil y tiene 20 años de experiencia profesional. Ingeniero licenciado Gustavo, bienvenido. Muchas gracias. Eso. Buenos días, ¿se ve la? ¿Sí? Buenos días a todos, colegas. Buenos días a la Universidad de la Gran Colombia, por la oportunidad que me están dando para brindar esta pequeña videoconferencia, enmarcado
en un breve recorrido histórico de las construcciones de madera en el área del Caribe panameño, ¿verdad? Y es una parte esencial en las construcciones de maderas que se ubican todo en el litoral caribeño panameño. Aquí voy a mostrar los lazos, como dice nuestro profesor coordinador Tomás Correa, entre nuestras repúblicas de Panamá y Colombia. Primero que nada, dándole un agradecimiento a esa universidad que da la oportunidad de brindar este pequeño estudio que hemos realizado para brindarlo a ustedes. Dando el agradecimiento al rector, doctor Marco Tulio Calderón, y al decano de la Facultad de Arquitectura, Francisco Manuel Beltrán, al arquitecto Erwin Zambrano, también al arquitecto y profesor Fabián Báez, por la oportunidad que nos dan a nosotros para brindar estos conocimientos referentes a la arquitectura vernacular, tanto de Panamá como Colombia, segunda parte. También de la Universidad de Panamá, un agradecimiento a nuestro director del Centro Regional Universitario de Azuero, el magíster Leonardo Collado, como a nuestro profesor y coordinador de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Tomás Correa. Muy agradecido de parte mía por esta invitación que me han hecho para esta videoconferencia. Ante todo, quiero mostrar esta foto para dar una pequeña, un recordéis cuando fui a la universidad de ustedes en el 2017 por la invitación de nuestro coordinador, y quiero mostrar esta foto para que fue muy placentera este recorrido que hicimos en su universidad de parte mía, de esa comisión de estudiantes y profesores, y me siento muy agradecido por esa acogida que tuvimos allá en su universidad. Ahí estaba la comitiva, cuando fuimos a algunos laboratorios de bioclimática, como también el de sistema de información geográfica, y bueno, muy agradecido por esa invitación que me hicieron con el profesor Tomás Correa, y bueno, fue muy placentera, y esperemos que pronto vamos a llegar allá a esa universidad cuando pasemos todas estas dificultades que tenemos con la pandemia. Primero que nada voy a mostrar la división política de la República de Panamá, que está conformada por provincias y por comarcas. Son las divisiones de nuestra República de Panamá. Primero que nada voy a enfocar todo lo que es la parte caribeña, ¿verdad? Es el límite norte de la República de Panamá, y muestra aquí las provincias de Boca del Toro, las comarcas Nové-Buglé, la parte de Colón, en la provincia de Colón, como también de Punayala, y la parte de la comarca de Emberá, que también son comarcas, y que nosotros vamos a hacer un pequeño estudio de esas construcciones de madera que hacen esos respectivos aborígenes, así como de esas provincias que tenemos en nuestro país, y que va a ser un pequeño estudio sobre esas construcciones y cómo han llegado a pasar los tiempos, los años, y siempre se han mantenido con esa arquitectura vernacular importante para nuestro país. Primero empezamos con la provincia de Boca del Toro. Aquí muestro una foto de esa provincia rodeada por el Mar Caribe, que es una serie de islas que contiene esa provincia, una serie de islas, las islas más importantes, Isla Colón o Isla Popa, y además también la parte insular, también de un poco de mar territorial que contiene esa provincia. Prácticamente esa provincia es nativa de afroantillanos y aborígenes de la parte de Nové-Buglé. Empezamos con esta imagen. Aquí mostramos una casa de madera, prácticamente de madera, que muestra unos grandes aleros, si lo ven, grandes aleros. Prácticamente estos aleros permiten que el agua, cuando fluya de los techos inclinados, ¿verdad? Entonces inclinados, proporcionen una correntía bien fructífera. Además, estas casas de madera poseen unos pilares de madera sobre piedra
para evitar que la humedad corroe, que produzca que esa madera se pudra. Además, presenta una galería en planta muy, muy versátil. ¿Para qué? Para que haya una buena ventilación. Estas casas son comunes en Boca del Toro, o hechas de madera. Hay que decir también que estas casas de madera vinieron prácticamente de lo que fue, emigraron de lo que fue las construcciones que se hicieron en Colón. Pasaron acá a la provincia de Boca del Toro. ¿Por qué? Porque en Boca del Toro se logró la construcción de lo que fue la Chiriquí Fruit Company, que fue una empresa de la producción de banano. Entonces, trajeron esa cultura de las casas de la provincia de Colón y emigraron prácticamente a la población de Boca del Toro. Entonces, por eso tenemos todas estas casas en Boca del Toro que tienen grandes aleros, mucha galería, ¿verdad? Permite una ventilación muy buena, confortable, por el clima que hay en Boca del Toro, por el clima tropical. Aquí mostramos también una fachada frontal, si lo ven, una ventilación muy buena, si ven las ventilaciones para que entre la luz, claridad, los cerramientos en madera, prácticamente son techos altos, y techo de dos aguas, grandes aleros, los balcones, que eso siempre deben tener las construcciones allá en Boca del Toro, las construcciones con unos buenos barandales, todo de madera. Prácticamente la madera que se utiliza en Boca del Toro, recordemos que cuando salió de Colón para Boca del Toro, la madera que venía eran maderas prefabricadas del área de Estados Unidos. Después, con el transcurso del tiempo, ya se fue utilizando madera nativa de la provincia de Boca del Toro y también de la parte de la comarca Nouvelle-Buglé, porque la parte Nouvelle-Buglé también era parte de Boca del Toro, pero hacer las divisiones, la comarca quedó en un solo lado y la provincia de Boca del Toro también en otro lado. Pero la madera, prácticamente ellos utilizan maderas de árboles como laurel, otro árbol que se llama zapatero y otro árbol que se llama mayo. Y después vamos a mostrar en otras diapositivas. Aquí mostramos también las fachadas de estos edificios altos. Vemos los techos inclinados, bien altos, los balcones, y vemos los balcones con barandas construidas de madera. ¿Sí lo vemos? Diseñados con una madera calada. Si se ven, prácticamente como vinieron emigraron de la parte de Colón, viene de una especie de una arquitectura prácticamente de Estados Unidos, de esa parte de New Orleans, allá en Estados Unidos, de arquitectura de tipo francesa. Entonces, todo eso lo tiene la provincia de Boca del Toro en sus construcciones de madera. También hay que enfatizar que ya en los últimos años ya ha entrado lo que es la arquitectura de mampostería, ya, y entonces estas construcciones hay que darle un buen mantenimiento. Ahora vamos a mostrar algunas fotos para que ustedes vean cómo era antes y cómo era y ahora esas construcciones de madera que han tenido nuestra provincia de Boca del Toro. Y vemos una casa de madera sostenida sobre pilotes de concreto. También nos da una buena ventilación. Vemos las ventanas, los balcones que siempre están presentes en esas casas, techos de metal, siempre a dos aguas. Estos edificios siempre son de una formación simétrica bien, bien precisa, ¿verdad? Lo que quiere es que esas construcciones sean confortables, bien llenas de un confort térmico, y por eso son amigables y forman un microclima tanto en la parte interna de este edificio, de estas casas de madera. Aquí vemos algunos sistemas que tienen estas construcciones de madera, como las lucetas, que son lucetas K,
caladas, que es donde entra la ventilación, también entra una, alguna iluminación, también entra con las lucetas, que están, son lucetas, son piezas que están arriba de las puertas de madera. También vemos en las construcciones los pies de amigos, que son sistemas de resistencia tanto para la columna nuestro, como este sostén que es de los aleros. También mostramos los balcones de madera con su balustre bien calado, una parte típica, bien. A ellos les gusta mucho la parte calada. La parte calada es importante para ellos. Y también mostramos los grandes aleros, como les mencioné anteriormente. Grandes aleros, miren la fachada que tienen esos techos, esa estructura, esa parte calada. Miren, aquí vemos el pie de amigo o tornapunta. Aquí lo ven bien decorada, bien calada, que sirve de resistencia para las columnas como para las vigas que soportan todo lo que es el techo. Una parte importante de las casas en Boca del Toro, hechas de madera, son los sistemas arquitectónicos como las mansardas, que son prácticamente ventanas que se colocan en los techos para que entre también ventilaciones, entre iluminación, los techos de metal a dos aguas, las chambranas, que son prácticamente molduras que se colocan alrededor de las puertas y ventanas. Aquí también vemos las lucetas. Todos son sistemas decorativos que sirven para que llenen un confort amigable en la parte interna de esa construcción de madera. Aquí también vemos los balcones de madera bien calada, como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Siempre es, prácticamente forman dos edificios. En este caso, una construcción que tiene dos plantas, ¿verdad? Muy bonita esta fachada de esta casa de Boca del Toro. Aquí mostramos otra casa de Boca del Toro con otro sistema arquitectónico, también de madera. Se llaman las guardamalletas o lambrecines, que prácticamente son las fascias que rematan tanto los aleros. Estos guardamalletas siempre están en las fachadas frontales, laterales y posteriores de las construcciones de madera. Y se dan de cuenta cómo están talladas y caladas. Aquí mostramos también una antigua residencia con techo de metal a dos aguas y edificada sobre pilotes que son de concreto. Vemos los balcones, todo hecho de madera bien calada, los grandes aleros, los techos dos aguas bien altos, ¿verdad? Vemos las chambranas, que son las molduras que se colocan alrededor de las puertas y las ventanas. Muy decorativo, muy llamativo para la construcción de esa arquitectura vernacular que hay allá en Boca del Toro. Aquí mostramos una foto donde lo que es antes y lo que es actualmente. Los edificios de principios de 1900 todavía se mantienen en pie y están conservados en la actualidad. En la foto a la izquierda, miren la foto del ayuntamiento en 1902. Y en la fecha actual, esa misma construcción de madera es la estafeta de correo. Miren cómo se mantiene. Ven las mansardas, los techos, dos aguas. Los balcones, las chambranas, las lucetas, todo el sistema decorativo que hacen peculiar estas casas allá en Boca del Toro. Recordando que esto viene, que esta arquitectura vino de la emigración de la provincia de Colón. Porque, como yo le dije anteriormente, vino a Boca del Toro con lo que fue el cultivo del banano. Y vino la empresa, la Chiriquí Fruit Company, que era una empresa estadounidense, de Estados Unidos. Entonces trajo todos esos constructores y trajeron esa arquitectura a Boca del Toro y produjo todo ese sinfín de edificios, ¿verdad? Con esa peculiaridad que tiene, con esas molduras. Claro, muchas de esas maderas eran prefabricadas. Aquí mostramos otra foto de lo que fue la isla Colón.
aquí en esa Isla Colón, se puede ver la sede de la United Front. Actualmente es el Hotel Gran Bahía, lo vemos, un hotel bien bonito, bien hermoso. Miren cómo era antes, y miren cómo es ahora, ¿verdad? Algunas remodelaciones que se han hecho a ese edificio, se mantiene con esos colores peculiares que tiene lo que es la parte de Boca del Toro, bien llamativo. Recuerden que Boca del Toro y sus islas son mucho de parte turística, parte turística, y por eso que ellos han tratado de preservar estos edificios de la época antigua, de la época colonial, y lo han mantenido actualmente aquí en la provincia de Boca del Toro. Claro, con un debido mantenimiento para esas maderas. Y vemos otra fachada de otro edificio, ¿verdad? De todo un restaurante, un estilo caribeño prácticamente. Ahí vemos las guardamalletas, que son las fascias, ¿verdad? Las lucetas, las chambranas, que son las molduras, como les dije anteriormente. Y vemos cómo se mantiene este edificio de tipo caribeño allá en Boca. Miren esto. El Calixto Hostel es uno de los edificios más antiguos de la ciudad de Boca, muy bien conservado después de 114 años. Aquí lo vemos con sus sistemas arquitectónicos peculiares de la isla de Boca del Toro, y es muy importante resaltar que es conservar estas construcciones que hay en la provincia de Boca del Toro para que las nuevas generaciones vean, ¿verdad?, que no se ha perdido esa arquitectura vernacular que vino migrada de otros de otros países y que fueron tomando como un algo interno de esa provincia, y es bueno que estos edificios se mantengan para que otras generaciones la puedan ver, tanto para acá nosotros, los nacionales de Panamá, como para otros turistas que vengan. Salimos de Boca del Toro, muy pegadito a Boca del Toro, venimos con la comarca Nueve Buglé, que también formaba parte antes de la provincia de Boca del Toro. Y prácticamente en la comarca Nueve Buglé está arriba de lo que es toda la provincia, parte arriba de Veragua, otra provincia de nuestro país, y enfoca lo que son los aborígenes descendientes de lo que eran los antiguos guainíes. Ellos ahora, con la nueva ley, se llaman Nueve Buglé. Los Nueve significan en lengua de ellos significa persona, y el bucle prácticamente es el idioma que ellos practican para diferentes actividades que tienen con ellos. Aquí vemos una de las estructuras, prácticamente viven cerca de los que son afluentes de los ríos, prácticamente todo es en construcciones de madera. Las construcciones de madera que ellos tienen prácticamente son de forma circular, y son especies como unos bohíos, que terminan en unas puntas cónicas. Prácticamente ellos viven en tierra, ¿verdad? Es la parte más llamativa que tienen los aborígenes de los Nobles. Aquí lo vemos, el techo prácticamente una forma cónica, aquí lo vemos. Y ellos utilizan para lo que es la cubierta de ese techo, las pencas de palma real. También utilizan las hojas de otra planta que se llama guagra, porque son más fáciles de moldear al techo de tipo ese, de ese tipo cónico. Y lo vemos que son pisos de tierra. Aquí vemos las paredes, que son prácticamente de madera, de otros materiales que utilizan, que tienen ahí cerca de su vivienda, ¿verdad? Una parte que tengo que mencionar, que los Nueve Buglé son, ellos viven, las casas están dispersas, ¿verdad? Están dispersas, no viven muy apiñadas, hacen aldeas, pero las casas están bastante dispersas en comparación con otras que les voy a mencionar ahora próximamente. Aquí vemos cómo es el techo de un cono invertido,
Entonces, la parte interna de ese jorón que ellos dicen, hay un sistema constructivo como un altillo, ¿verdad? Donde prácticamente es un jorón, pero lo voy a mostrar, donde ellos van a guardar todo lo que son los comestibles de ellos, los alimentos, todo hecho de madera que ellos encuentran cerca de sus áreas. Aquí lo vemos. Es una estructura de una casa de los nobles, ¿verdad? Ellos prácticamente tienen un sistema de horcones secundarios, que son los que hacen prácticamente el techo, que rodean, prácticamente son como ocho horcones secundarios. Y en la parte interna, si aquí lo ven, hay otros horcones, que son los horcones principales, que hacen el jorón. Si aquí lo ven, usted lo aprecia. Y es ahí a donde hacen el jorón, y allá, ellos suben todo lo que son sus comestibles, sus enseres, para después suben por medio de una escalera, y ellos puedan consumir esos alimentos. Es muy higiénico, ¿verdad? De lo que se refiere a ese tipo de estructura de madera. Como les dije, estos horcones secundarios sostienen unas magas. Aquí lo muestra, son unas magas que prácticamente sirven como unas vigas de mar. Y sobre esas magas, que ellos dicen que son magas, tenemos las varas. Aquí tenemos las varas que se entrelazan con un bejuco que se llama cuchara. Prácticamente ellos van amarrando tanto las varas como las magas y con el horcón del centro. El horcón del centro prácticamente es un tronco de madera que cae perpendicularmente en el centro de aquí del jorón, donde están las soleras. Esto se llama prácticamente solera. Ahora le voy a mostrar una planta más o menos para que lo podamos ver de una planta arquitectónica de ese tipo de construcción. Bueno, sobre ese bejuco cuchara y sobre esas varas, entonces vienen las hojas que prácticamente pueden ser de palma real o de la planta que se llama guagra. Y por eso que forman ese tipo de vivienda que es prácticamente como si fuera circular. Aquí lo mostramos. Vemos, es una planta arquitectónica prácticamente, cómo está distribuido en la casa de los nobles. Aquí vemos los horcones secundarios. Prácticamente son ocho horcones secundarios y forman como si fuera un octavo. Dentro de ese sistema de los horcones secundarios hay seis horcones prácticamente como si fueran troncos, unos troncos bien anchos, casi 30 centímetros más o menos tienen esos diámetros de esos horcones, y esas alturas son prácticamente la altura del jorón, del nivel del piso prácticamente está a casi 2 metros, 2 metros 50. Prácticamente son unas casas bastante, aproximadamente tiene como, se calcula como unos 10 metros más o menos tiene de diámetro, 10 a 15 metros tiene de diámetro esta construcción. Bueno, dentro de estos horcones secundarios hay unos horcones principales, aquí los muestro, son 6 horcones principales, y sobre esos horcones principales recaen unas soleras que también son como una especie de tronco de 25 centímetros, y prácticamente son ocho soleras. Es ahí donde se va a montar lo que es el jorón, prácticamente el jorón. Y ellos suben por medio de una escalera, y ahí es donde van a guardar todo lo que son los insumos, la comida de ellos, y de pura madera que encuentran en el área, como también yo no lo voy a mencionar, que es el Abo de Mayo. Y laurel, también utilizan níspero, otro material que encuentran en el área de ellos. Y esa madera que ellos utilizan, la cortan, pero la van a cortar dependiendo de la luna. ¿Cómo está la luna? Ellos cortan esa madera y la dejan secar, porque así no se les pudre. Esa es lo que ha pasado de generación en generación sobre las construcciones de madera de los aborígenes de Nobel.
Y aquí vamos a mostrar cómo están situadas las camas que son prácticamente hechas de madera, todas son hechas de madera. Aquí vemos el fogón. El fogón siempre está en la parte de abajo del jorón, y provoca ese humo que va a llegar a la parte de arriba donde está el jorón y produce como un ambiente cálido, ¿verdad? Cálido, y se mantiene el área como caliente para que son las áreas cuando son climas fríos, cuando está lloviendo. En ese caso, ellos tienen una idiosincrasia, una costumbre muy importante que es importante destacar de los aborígenes. Los árboles que ellos utilizan para lo que son los horcones, utilizan el famoso árbol de piedra. Ellos dicen que se llama cuajao. Ellos lo traducen acá como un árbol que le dicen el chorreado. Y a otros materiales, otros árboles como el zapatero, mayo, laurel y nid. Y el techo, todo lo hacen de palma, en este caso puede ser de palma, de hoja de guagar, de esa planta, de ese árbol, y también de techo de palma real. Y aquí también vemos las paredes que prácticamente bordean, ¿verdad? Le ponen esta cola para que ellos puedan entrar a sus residencias. Terminamos con los aborígenes en la comarca Nuevo, también está en el litoral, y nos vamos ahora a la comarca Cunayal, que prácticamente era la comarca San Blas anteriormente y cambió el nombre de la comarca Cunayal. Como les dije, los Nuevo, sus construcciones viven muy distantes de una de las otras, pero en diferencia con la de la comarca Cunayal, las construcciones están muy apiñadas, están muy agrupadas. Prácticamente las construcciones de ellos prácticamente son rectangulares, tomando en cuenta que el techo prácticamente son de dos aguas. Y siempre ellos tienen dos tipos de construcción. Una que es grande, donde ellos habitan, duermen, y otra que es más chiquita, que es donde está lo que es la comida, donde ellos donde cocinan. Entonces prácticamente ellos siempre hacen dos tipos de construcciones, los que son los de la comarca Cunayal. Yo tuve la oportunidad de hacer unos proyectos en el área de Cunayal, y ahora que es bastante conocer la idiosincrasia de ellos. Claro, ellos están regidos por un sistema de un SAIL, y uno tiene que regirse por las normas de ellos. Y fue muy, muy, muy exitoso. Bueno, importante conocer lo que es la cultura de ellos, de nuestros aborígenes. Los techos a dos aguas. Aquí lo mostramos ya cuando es la construcción de esas viviendas que se hacen de madera. Prácticamente ellos tienen cuatro horcones principales y dos horcones centrales que prácticamente lo utilizan del palo, que utilizan mangle. Mangle es el material que utilizan para estos horcones. Y ya acá van a hacer el techo, que prácticamente son techos a dos aguas. Ellos utilizan la hoja de palma real. Por eso que las construcciones de ellos son prácticamente rectangulares, porque la hoja de palma real le da esa facilidad a ese tipo de construcción, a ese repetido techo. Aquí mostramos también una construcción en madera que ellos utilizan para lo que son festividades de tipo matrimonial. Se llama la casa de la chita. También hay otras casas que son de uso, como la casa del Congreso y de la casa de la maternidad, y hay otro tipo de construcciones. Esas son ya construcciones cuando ya van toda la comunidad a festejar alguna actividad que ellos desean de la comarca Cuna. En esta foto voy a mostrar lo que es la casa de la chicha. Grande, bastante espaciosa, tiene una forma rectangular y el techo de dos aguas. Prácticamente utilizan lo que es las pencas de tipo real, las hojas de penca real para ese tipo de construcción. Esta casa de la chicha es donde se usan, se efectúan todo lo que son las festividades de matrimonio.
Como les mencioné, todas las casas están muy apiñadas entre sí y forman, prácticamente están como desordenadas. Prácticamente hay un laberinto ahí, lo que son las callecitas para uno para pasar de un lado al otro. Pero siempre tienen esa metodología. Tanto, como les mencioné, la casa, la comarca donde vive, la comarca de Cunayala, está formada por una serie de islas, pero también forma acá la parte del mismo, una costa. También las construcciones están de esa manera, muy apiñadas, muy en desorden, pero son la idiosincrasia, las costumbres que tienen nuestros nativos de allá de la comarca Cunayala. Aquí vemos otro tipo de las construcciones de madera de la comarca Cuna. Vemos lo que es la madera mangle, que utilizan para los horcones. Y acá arriba utilizan que forman lo que es el techo, un material que se llama caña blanca o chonta. El material que ellos utilizan para ese tipo de construcción, para sostener todo lo que es el techado. Y vemos los tipos de materiales que utilizan. Y mostramos lo que es la casa de la chincha, que se utiliza mucho para festividades matrimoniales. Y ahí lo vemos, los tipos de materiales que ellos utilizan para ese tipo de construcción. Aquí vemos las paredes, que prácticamente son de un material que se llama caña brava, caña blanca o chonta, prácticamente se comunica entre ellas, se van pegando y se van amarrando por medio de bejuco, y son la parte de cerramiento de esa construcción. Salimos de los Cunayala, de la comarca Cunayala, y seguimos con la comarca Emberá. Prácticamente la comarca Emberá pertenece a donde está la provincia de Darién y parte de la parte de arriba donde está la comarca de Cunayala. La comarca Emberá prácticamente es uno descendiente de los Chocoes, ¿verdad? Esa es la parte que vamos a mostrar ahora mismo con estas construcciones de madera. Ellos utilizan también las hojas de guagra para hacer el techo. Lo ven, lo aprecian. Ellos sostienen todas sus construcciones sobre pilotes. Prácticamente hacen dos planos. Una abajo, aquí está la otra y otra acá arriba. Prácticamente tienen dos planos. Y utilizan los árboles, ¿verdad?, para las diferentes construcciones. Esto en Darién se llama tambo. Es la forma que hacen las construcciones de los Emberá y le dicen tambo. Lo vemos, prácticamente tienen dos plantas y se dan de cuenta que en la planta de arriba tienen ya su fogón. Y ahí guardan todos sus enseres para comer y todas sus cuestiones, sus utensilios. ¿Lo ven? Y en la parte de abajo es prácticamente como si fuera un soporte. Solamente un soporte con sus del material que ellos utilizan. Lo vemos para llegar de la sección de acá abajo hacia la parte de arriba. Utilizan un tronco dentado de forma de escalera. Ellos utilizan mucho lo que son el árbol de balsa para hacer ese tipo de escalera, porque es muy resistente, lo que es, no se pudre muy, muy fácilmente. Y aquí lo vamos a ver, un tambo que dice Darién. Las construcciones de ellos prácticamente son de manera cónica. Cónica lo que es el techo, pero la parte acá arquitectónica es de tipo casi rectangular cuadrado. Ya para terminar, las construcciones, voy a mostrar ya lo último que era la provincia de Colón, cuando era en su época, ¿verdad?, cuando se usó el ferrocarril, que trajo mucha migración de personas de Estados Unidos y de otras comunidades afrocaribeñas. Entonces produjo esa arquitectura que tenemos en Colón, hasta cuando llegaron ya los incendios y un gran terremoto
produjo que esas construcciones prácticamente ya fueron ya obsoletas y utilizaron ya lo que fueron las construcciones ya de concreto. Ahí vamos a mostrar algunas construcciones de madera que se utilizaban en el tren de división de San Cristóbal en 1910. Prácticamente cuando hubo el auge del ferrocarril transoceánico por la fiebre del oro, ¿verdad? Entonces todas esas construcciones se hacían de ese tipo, grandes edificios, grandes elevaciones, trayendo esa arquitectura que habían de Orleans, allá en Estados Unidos, de épocas. Recuerden que esa colonia estuvo también abogado lo que eran los españoles y los franceses. Entonces trajeron esa arquitectura acá a la provincia de Colón, y después esa Colón se fue, emigraron entonces a Boca del Toro. Prácticamente llegaron como si fuera un cruce, intercambiaron y produjeron esa arquitectura. Utilizaban lo que era la madera prefabricada de Estados Unidos. Y se dan de cuenta que aquí está el ferrocarril transoceánico y vemos las construcciones que se realizaban. Y se hicieron en Colón grandes edificios con sus balcones, los techos de agua, sus escaleras, todo con madera prefabricada. Y mostramos otras construcciones de inicio del siglo XX con grandes techos, balcones y varias plantas, todo cerca del ferrocarril. Porque después del ferrocarril vino ya prácticamente fue la construcción del Canal de Panamá, que también fue un auge para la provincia de Colón. Y trajo muchos migrantes y esto produjo un auge que fue la parte de Colón. Y vemos otras fotos de Colón, las antiguas vías del tren. Y esto lo que mostraba de allá de Nueva Orleans, en Estados Unidos, que todas estas, este tipo de construcciones las trajeron de allá, para acá, para la provincia de Colón, para nuestro país. Y se produjeron esta peculiaridad en sistemas arquitectónicos, como lo hemos mencionado anteriormente, allá en las construcciones de Boca del Toro. Es importante resaltar que las construcciones de madera aquí en Panamá, tanto de los aborígenes como de otras provincias, es bueno que permanezca en la historia de nuestro país. Muchos historiadores, muchos arquitectos han escrito sobre las construcciones de madera aquí en Panamá, tanto del litoral caribeño como de las comarcas Sancho-Tesi, pero es importante que los estudiantes y profesores también manejen lo que es la arquitectura de nuestros aborígenes, ¿verdad? Porque ellos tienen una peculiaridad, algo autóctono, algo vernacular, para sentir eso como panameño, y así también lograr que otros profesores vengan aquí a nuestro país a ver esas grandes construcciones que tienen nuestros aborígenes. Muchas gracias de parte mía. Mostramos una foto de Panamá y Colombia y de la Universidad La Gran Colombia. Un placer mostrar esta pequeña historia, pequeñas construcciones que hay de madera aquí en Panamá. Muchas gracias, profesor. Muy agradecido. Muchas gracias, ingeniero Gustavo Villarreal, por esa magnífica exposición. Y ya tenemos por ahí unas preguntas más adelantico, después de que terminemos con el ingeniero Eduardo Jesús Cedeño. Iniciaremos con el grupo de preguntas. Haciendo la presentación del ingeniero Eduardo Jesús Cedeño, es máster en administración de negocios con énfasis en mercadeo, máster en educación superior y un posgrado en alta gerencia, docente universitario del Centro Regional de Azuero. Le damos la bienvenida, ingeniero. Es todo suyo el auditorio. Gracias. Voy a proceder a compartir la pantalla. Aquí tengo pues lo que sería mi presentación. A mí me toca entonces hablar sobre los sistemas constructivos de las estructuras con tierra. Específicamente hablaré sobre la quincha. Voy a presentar en primer lugar una breve definición de lo que sería para nosotros la quincha, ¿no? La quincha proviene del quechua,
o runa simi, que significa quincha, pared, muro, cerco, corral o cerramiento. Y es un sistema constructivo tradicional de Sudamérica y Panamá, consistente en un entramado de caña o bambú recubierto con barro. Esta es una definición. También entramados similares han sido usados en las construcciones desde muy temprano en el antiguo Perú y en el Virreinato del Perú. Esta es una foto pues, que muestra lo que vendría siendo el Virreinato del Perú, que abarca varios países desde Argentina, Chile, parte de Brasil y llega hasta Panamá. Su utilización masiva se difundió como material antisísmico debido a su poco peso y elasticidad. La quincha era usada por la tradición bato o la cultura yoello en el siglo III y fue heredada por muchos pueblos dentro de los cuales se encuentran los mapuches. Voy a hacer una breve definición de cada uno de estos términos. Es una familia, el quechua es una familia de idiomas originarios de los Andes peruanos y que se extiende por la zona occidental de América del Sur y a través de 7 países, como lo mostré hace un ratito en el mapa. La tradición bato es una cultura del Chile prehispánico que existió entre el año 860 a.C. y el 800 después de Cristo. Y los mapuches araucanos, nombre dado por los españoles a los indígenas que habitaban en la región histórica del Perú, de Arauco, y también que correspondía básicamente lo que era Chile y Argentina. Esto en la parte de algunas definiciones, principalmente para hacer referencia de dónde proviene el término de quinchas. Vamos a ver algunas características técnicas. En primer lugar, era un material antisísmico debido a la elasticidad del entramado de caña, el cual absorbe las vibraciones evitando que se propaguen por el resto de la estructura. Es de poco peso y de fácil montaje. Al ser de poco peso, las cargas muertas son muy bajas. En el caso de un colapso, no provoca demasiados daños estructurales. El material es fácilmente sustituible. Allí puse pues, que es de un bajo costo de mantenimiento. Sencillamente, si una parte de la estructura es dañada ante la eventualidad de un sismo, se reemplaza pues, con otra pieza de madera o utilizando tierra, el barro principalmente. También otra característica es que brinda un aislamiento térmico acústico. Estas propiedades o características técnicas, estoy haciendo referencia, recordando la semana pasada, en una de las presentaciones de los colegas, habló pues, de que en una de las presentaciones en Nueva York se hablaba de la arquitectura sin arquitectos. Entonces, aquí, con respecto a la quincha, los materiales que se utilizaban, se construía aprovechando todas estas características antisísmicas de la madera y de la tierra sin saber exactamente cómo funcionaban y se aprovechaban pues, de las bondades que brindaba el material. Otras construcciones similares a la quincha. El quincho en arquitectura básicamente sería una estructura o una arquitectura más elaborada donde participaban arquitectos diseñando la misma construcción de la casa. Si nos vamos al adobe, el adobe es construcción antigua que provenía básicamente de Arabia. Son bloques hechos de arcilla. Ahora veremos algunas fotografías que ilustran cada una de ellos. Y el bahareque, que es parecido a nuestras quinchas acá en Panamá. En otros lugares se llama también bahareque, bareque o fajín. Es una denominación de un sistema constructivo de viviendas a partir de palos o cañas entre tejidos. Aquí vamos a ver entonces lo que sería la construcción de el quincho, el adobe y el bareque. En comparación con las quinchas. Vamos a entrar ahora de aquí en adelante, a ver muchas imágenes relacionadas o relativas a la quincha. Bien, vamos a ver primero la ubicación regional. Ya mi compañero, colega Gustavo Villarreal, les habló sobre la distribución administrativa de la República de Panamá. Estamos conformados por 10 provincias y 5 comarcas.
Y si quisiéramos hacer un trayecto desde Panamá hasta Chitré, ubicado en la península de Azuero. ¿Qué es la península de Azuero? Son estas dos provincias, Herrera y Los Santos, y parte de la provincia de Veraguas. Entonces, el trayecto, digamos, desde la zona, la antigua zona del canal, en algún punto de la antigua zona del canal hasta Chitré, aproximadamente son 260 kilómetros. Es un trayecto que demora entre 3.5 a 4 horas en carro. Antes de entrar en materia, conozcamos sobre las unidades de medida que utilizaban las personas en el pasado. Vamos a ver que una unidad de medida que utilizaban era la vara, aproximadamente 32 pulgadas y en el sistema métrico 81.28 centímetros. A un lado vemos pues la clasificación según el origen de esa medida, la vara flamenca, la vara inglesa, vara francesa. Cada uno de donde provenían estas unidades de medida tenían una longitud diferente, ¿no? Así que va a depender pues del origen de donde venían. Básicamente acá en América utilizábamos la vara flamenca. Aquí en Panamá se utiliza pues la pulgada, que es el sistema métrico inglés, el sistema de unidades inglés, y su traducción al sistema métrico es de 2.54 centímetros. Para cuadrar la casa. Cuadrar la casa significa hacer el butterboard o el batambor, como se menciona acá en nuestra región. Cuadrar la casa es, digamos, colocar los niveles para empezar la construcción. Entonces, la casa medía 8 varas por 6 varas, aproximadamente 6.50 metros por 4.87 metros. Pues partiendo de aquí, vamos a ver el proceso constructivo, que no es más que un ritual digno de una cultura arraigada a sus tradiciones. Ahora vamos a ver por qué un rito de nuestras tradiciones. Primero vamos a ver el sistema constructivo mencionando los materiales. Se conseguían primero las horquetas, que son columnas, básicamente de macano o árbol de María. La zapata, que en nuestro caso sería el capitel, era labrada en macano y el tamaño que se utilizaban eran 4 pulgadas por 8 pulgadas y la longitud de la zapata o de capitel aproximadamente de 60 centímetros. La hilera, que para nosotros en términos técnicos sería la cumbrera, era una pieza de madera de 4 pulgadas por 4 pulgadas. Las alfardas de 3x3, estas son los materiales, pues un recuento de los materiales que se utilizaron o que se utilizan hoy día en la construcción de las quinchas. Se utiliza cañaza o bejuco de mariquita para formar lo que sería la pared de quincha. Y las cuerdas son vigas de amarre de 2x2, lo que hoy sería el dintel o el alféizar. Las piezas es lo que conocemos como vigas continuas y son pedazos, trozos de madera de 4x6 pulgadas. Cadenas serían nuestras vigas de amarre y la dimensión es de 4x4 pulgadas. El pectoral son soportes. Ahora vamos a ver un desglose de cómo se construía esta casa colocando cada uno de estos materiales. Las tiras, que eran para soportar el techo, lo que era la cubierta de tejas. Y los caidizos, que eran vigas de amarre de 4x4 que le daban la pendiente al techo. Dentro del proceso constructivo se procedía a enjaular o armar la casa. Enjaular es unir todas las piezas de madera. Y finalmente se hacía la junta de embarra. La junta de embarra estaba formada por, o se realizaba en 2 días. El primer día era la víspera, se mojaba la tierra. Por lo general se hacía el día sábado. Y materiales, se utilizaba la tierra arcillosa, la paja de arroz y agua. La preparación de la mezcla es una labor que realizan los hombres mezclando los materiales con los pies. Y el día domingo, la embarrada de la casa, propiamente la junta de embarra, es cuando se coloca el barro. Aquí estoy mostrando 3 imágenes pues, de la participación de artistas de la región
durante la construcción de una casa de quincha. Esta construcción donde viene mucha gente a participar del trabajo, y digo mucha gente relacionándome a los vecinos de la nueva pareja que va a ocupar esta casa. Estos vecinos recibían el apoyo de todos los vecinos, de las personas que vivían cerca, familiares, amigos, vecinos, y para poder, pues, digamos, mantener ese ambiente de cordialidad, de trabajo, se amenizaba con música, con tambores, violines, acordeones. Vamos a ver el proceso constructivo. Primero, se cuadra la casa, como mencioné, utilizando cuatro horquetas. Esas horquetas aquí, yo hice un modelo estructural para mostrar paso a paso la construcción. Me hubiese gustado mostrarles fotografías, pero hoy día con esto de la pandemia no es fácil conseguir fotos actuales, pues, de la construcción de una quincha. Así que las imágenes que voy a mostrar es un modelo estructural que muestra paso a paso la construcción de la casa de quincha. Entonces, estas horquetas, allí las vemos, son elementos verticales. Muchas veces esas cuatro horquetas no son perfectamente verticales, sino que el campesino que iba a la montaña, al campo, a cortar la madera, no encontraba piezas de madera totalmente vertical, sino que el corte era buscando, pues, una figura en forma de tronco. Más adelante sí tengo fotos que muestran, pues, que esas horquetas no son totalmente verticales, sino que tienen la forma del tronco de que se utiliza, que en este caso es el macano o el árbol de María. Una vez que se colocan las cuatro esquinas con las cuatro horquetas, se colocan entonces los pilarillos. Observe que estoy utilizando el término que utilizaban nuestros campesinos, que utilizan hoy día también. Los pilarillos son estos cuatro pilares, pues, que están en el centro, ubicados en el centro entre cada una de las esquinas. Luego se colocan dos piezas, lo que hoy conocemos como vigas de amarre. Son estas dos piezas de madera, dos vigas continuas de madera, que van sobre las dos horcones y un pilarillo. Luego, seis cadenas. Cuatro cadenas, aquí dice seis, son cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro cadenas que son las que le van dando, digamos, el marco a la cubierta. Sigue la colocación de la hilera con los pectorales. La hilera es la cumbrera, lo que hoy conocemos como cumbrera, la parte superior de la casa, y los pectorales son estos pequeños pilares colocados sobre las cadenas. Y un elemento también aquí de soporte en diagonal para darle un poco más de resistencia a la cubierta. 10 alfardas y 2 cairicios, el siguiente paso. Las 10 alfardas pueden ser 10, entre 10 a 12, son estos elementos que van aquí. Y los cairizos son los laterales que le dan, digamos, la pendiente al techo, a la cubierta. ¿De acuerdo? Siguiente paso es colocar las tiras. Las tiras son todas estas piezas espaciadas a cada 7 pulgadas. Las tiras miden 1 pulgada por 2 pulgadas por el largo que tiene, el ancho, pues, que tiene la casa. En este caso serían 6 varas de largo. Hago retroceso. Estas tiras, la misión de estas tiras es soportar el peso de las tejas. Lo siguiente es colocar los barrotes, que son estas piezas verticales, los barrotes, y se deja el espacio para las puertas. Y sobre las puertas, entonces, el espacio para las celosías. Siguiente, colocar las cuerdas. Las cuerdas serían estas piezas horizontales que se colocan en las paredes. Esas piezas, llamadas cuerdas, hoy día haría el trabajo o la función de los alféizar y de los dinteles. Y se deja espacio para 4 ventanas. Allí vemos una imagen, digamos, ya terminada de nuestra construcción de quincha, la parte de madera, aunque el tema mío va relacionado más al trabajo de tierra,
a las paredes de Quincha. El proceso constructivo de cómo se muestra la cubierta una vez terminado el trabajo de enjaular la casa. Vamos a ver ahora imágenes del de proceso, algunas imágenes obtenidas de internet, de cómo se construía la casa, ¿no? Ahí vemos la parte donde se deja el espacio para las ventanas, el espacio para las puertas, los barrotes, que son las piezas estas verticales, el material que se utiliza puede ser de bambú o guagua o cualquier otro tipo de madera. Y estas piezas horizontales espaciadas también a cada 7 centímetros, de cuco, puede ser cañaza, caña brava, amarrado con hilo o con el bejuco de mariquita. Estos son los materiales pues, que se utilizaban. Vemos el proceso constructivo de una casa de quincha. Ahí se ven unas banderas. Estas banderas representaban básicamente a los padrinos. Los padrinos son quienes patrocinaban patrocinaban lo que era la festividad. Ponían, digamos, el dinero pues, para conseguir los alimentos, la bebida y para poder hacer el brindis de todos los visitantes y las personas que iban a trabajar en esta construcción. Vemos pues cómo se levanta, cómo se enjaula el día de la víspera, el día anterior, que mencioné que por lo general eran el día sábado. El día domingo se presenta entonces la Junta de Embarra. En la Junta de Embarra se consigue tierra. Esa tierra, digamos, si no se encuentra en el sitio donde se va a construir la casa, se debe de traer de lugares donde está una tierra específica, es una arcilla más que nada que se utiliza pues, para la construcción de esta vivienda, para la quincha. La tierra se coloca en un predio previamente limpio, se limpia de todo escombro, de piedras, que no se contamine la tierra con la piedra del lugar. Se cerca pues para que cuando se vierta el agua y se prepare la mezcla no se derrame, sino que quede todo confinado en el sitio donde se va a preparar el material. Se moja la tierra y se prepara un barro. Y ese barro se bate con los pies, se le agrega la paja de arroz. Esa paja de arroz, la fibra vegetal que se utiliza es para aglutinar lo que es el barro, que quede con una consistencia pues, óptima para la colocación. Allí vemos pues, la participación de la gente, de los vecinos, de los amigos, de los familiares en la confección del barro para la construcción de la casa de quincha. Vemos pues el proceso de cómo se bate con los pies descalzos el barro. Las personas que están batiendo entre dos personas, dos hombres, preparan con los pies una pelota de barro y luego que tiene ciertas dimensiones, con una patada la sacan, una persona la recibe, esa pelota de barro la carga y la recibe entonces un embarrador que coloca ese barro en la pared de quincha de la casa. Aquí vemos pues el trabajo de cómo se embarra la casa de quincha. Son dos embarradores, uno por dentro, otro por fuera, para poder conservar el espesor, que no sea, digamos, un espesor irregular en toda la pared. Otras imágenes pues, que muestran el proceso de elaboración de la casa de quincha. Ahí vemos un avance de cómo va quedando esa pared de barro. ¿De acuerdo? Muchas veces no se utilizan andamios. Allí están colocando un camión, por ejemplo, para poder llegar hasta las partes más altas de la casa. Si se tiene la posibilidad de un andamio, se utiliza. Vemos pues imágenes que muestran todo el proceso constructivo de estas casas de quincha. Ahí vemos a veces la participación de mujeres también acarreando la pelota de barro
y la reciben maestros constructores que son los que le van a dar la forma de la pared de quincha. Vamos a ver algunas imágenes que ahora hablan sobre características antisísmicas que debemos de tomar en cuenta ante la construcción de una quincha. Estas quinchas, y también aplica para cualquier tipo de construcción. Las imágenes de la izquierda pues muestran, en este primer recuadro se muestra una característica antisísmica o arquitectura antisísmica que debemos de conocer. Primero, que no debe ser posible construir una casa pegado, digamos, a un corte de una colina, de una montaña, de un cerro, porque ante la eventualidad de un sismo, la fuerza de impacto que produce un sismo puede golpear, estando la tierra en contacto con la casa, puede golpearla, puede echar abajo, la puede tumbar. Entonces es preferible dejar por lo menos un espacio de 3 metros suficiente pues, para que el impacto no afecte pues, la construcción de la casa. Otro riesgo sísmico es que las casas no deben de construirse a orillas pues, de un precipicio, de un barranco o digamos, en una pendiente pronunciada. Tampoco es recomendable colocar la construcción en las faldas del cerro o de la colina o de la montaña, pues para evitar derrumbes y que esta casa quede sepultada. Lo recomendable pues, es que se haga un corte y que se guarden las distancias apropiadas. Esto es una característica antisísmica de cualquier construcción y que para una quincha, así como para cualquier otra casa, hay que tomar en cuenta. Algunas otras propiedades antisísmicas que debemos conocer. Mi compañero habló sobre algunas figuras, la figura de bohío, que es una construcción óptima frente, digamos, que tiene un buen desempeño antisísmico. La construcción cuadrada, como las casas de quincha, tiene también un buen desempeño antisísmico. Aquí el término malo quizás no sea el más idóneo. Digamos, más bien sería el menos idóneo para una eventualidad antisísmica. Sí se puede construir en forma rectangular. Entonces, para solucionar cualquier, problema pues, que puedan surgir, muchas veces se diseñan construcciones en forma de L y esta forma deberíamos de separarlas, tener todas las estructuras por separado, unirlas para que la estructura no se vea comprometida ante un sismo. Otros aspectos estructurales a tomar en cuenta. Digamos, en el caso de los muros y la cubierta, deben ser totalmente estables para que durante el sismo no sufran deformaciones. Los muros pueden sufrir deformaciones menores absorbiendo la energía cinética del sismo debido al cambio de la forma. En este caso, la cubierta debe estar bien arriostrada con el muro mediante un encadenado o amarre. Estas son algunas aplicaciones antisísmicas que debemos considerar. Y los muros deben construirse como, en el segundo caso, pero se debe diseñar la cubierta como un elemento estructural aislado de los muros. Es decir, que con las columnas deben estar exentas de la construcción de los muros. Durante un evento de sismo, si la estructura sufre algún tipo de vibración, los muros están aislados de la estructura y de la cubierta. Por lo tanto, esta es una característica antisísmica que poseen las construcciones de quincha. Veamos estas imágenes. Vemos pues que la columna, en este caso en la esquina, es el horcón o las horquetas, no están unidas a la pared de quincha, al muro. Esta es una característica que se repite básicamente en todas las construcciones de quincha, a diferencia del pilarillo, que el pilarillo sí puede estar dentro del muro. En el portal de la casa vemos pues, que si el material que se utiliza para las columnas, los pilares, no es lo suficientemente largo, muchas veces se debe traslapar, entonces el traslape se hace a través de este tipo de uniones.
Al inicio les hablé sobre la zapata. La zapata es el capitel. El capitel es esa figura, esa forma que observan aquí para sostener una viga o dos vigas y el empalme que se realiza en la parte central. 4 pulgadas por 8 pulgadas de alto, más o menos 60 centímetros de largo, sería esta pieza. Vemos pues algunas imágenes vistas desde adentro de una de las quinchas. Vemos la colocación de las cadenas y las piezas que mencioné, pues, que eran vigas de amarre. Y aquí vemos entonces las otras piezas, las alfardas y las tiras, que son las que sostienen las tejas. Vemos pues estas imágenes por dentro de la vivienda. Vemos las cadenas y esta pieza vertical les mencioné que era el pectoral, ¿sí? Seguimos pues con algunas vistas de la cubierta de tejas, ¿de acuerdo? Cuando hay cambio de dirección en las vigas, muchas veces se utilizan algunas piezas adicionales. Esto es una ménsula que se incorpora al pilar o a la horqueta para poder cambiar de dirección y tener pues el soporte de techo en dos aguas, por lo menos. Si la viga de amarre, la pieza que va a soportar el techo, tampoco tiene esa longitud, entonces muchas veces hay que traslaparla. El traslape pues se puede hacer de esta forma. Tenemos pues algunos puntos de unión de donde vemos el arranque o el remate del techo desde algunos puntos. El alar o el volado, como se menciona, o como se dice acá en nuestra región, es donde se guardaban las carretas. Y el portal es la figura que tenemos aquí al lado derecho, un espacio amplio donde el dueño de la casa, los visitantes pueden conversar. Son imágenes. Vemos estas imágenes ahora que muestro son paredes, las paredes de quincha, 60 años después de construida la casa. Se conserva esta casa a pesar de que tiene 60 años de antigüedad de haberse construido. Y la madera, esta madera, según me cuenta la persona que entrevisté para preparar esta presentación, la madera pertenecía a otra casa que ya tenía 60 años de haberse construido. Y luego esta, donde se trasladó esta madera, hoy día tiene otros 60 años, es decir, que la madera ya tiene 120 años de antigüedad. Y la pared de quincha se mantiene con 60 años, básicamente. Ahí vemos una parte que está pintada y otra que está sin pintar. Y en las dos formas se conserva. A lo interno, esta casa tiene dos tipos de piso: un piso de cemento pulido y el piso antiguo que era con adobes o con bloques de arcilla. Las ventanas, también en madera. No se utiliza vidrio en este tipo de construcciones tan tradicionales, tan típicas de la quincha de nuestra región de Azuero. El vidrio no se utiliza, se utiliza pues madera. Durante el día la ventana permanece abierta y en la noche se cierra para evitar que los insectos entren e incomoden a los habitantes. De la teja se fabrica también de manera artesanal. Digamos, voy a hacer una pausa aquí para hacer un recuento del tiempo que podría tomar la construcción de una casa de quincha. En el pasado, fácilmente podría tomar hasta 3 meses construir una casa, a pesar de que el grueso del trabajo se realiza en 2 días, el día sábado con la víspera y el día domingo con la junta de embarre. Pero previamente a eso hay un tiempo considerable que se utiliza para conseguir los materiales. En el pasado, pues, el material se tenía que ir en pequeñas juntas. Las personas iban a la montaña, al monte, a cortar la madera, seleccionarla,
luego se traía y se labraba totalmente a mano, manualmente, con las herramientas que existían en ese momento. Entonces, por esa razón, la construcción de una casa de quincha no era solamente esos dos días, la víspera y la junta de embarras, sino que detrás hay todo un proceso de seleccionar el material. Se fabricaban también las tejas. Si las tejas no estaban listas, no se podía construir la casa. La teja, el material que se utiliza para la construcción de las tejas, la fabricación de las tejas, es arcilla y también estiércol de caballo. El estiércol de caballo se pulveriza totalmente y se prepara una mezcla con arcilla. Se utiliza, digamos, una forma cóncava, que es la que le da la figura, la forma cóncava de la teja, llamada galápago. Se fabricaba entonces las tejas de una en una, esas tejas se ponían a secar al sol, como lo indicaba la profesora Rita la semana pasada en su presentación, y luego se horneaba. Son tejas totalmente artesanales también. Y vemos pues la cubierta, esta es otra casa, esta casa apenas tiene 40 años y a diferencia de la imagen anterior, no tiene o no ha recibido un mantenimiento oportuno. Por eso que esta, a pesar de que es más nueva que la anterior, presenta un mayor deterioro. Con esto yo estoy finalizando mi presentación. Aquí les estoy dejando pues digamos, parte de la bibliografía consultada para esta exposición. Quiero dejarlo también con algunas imágenes de construcciones de quincha. A la izquierda es el Museo Manuel F. Sárate, ubicado en Guararé. Y a la derecha, este es un hostal ubicado en la ciudad de Las Tablas, en la provincia de Los Santos. Son ya construcciones un poco ya más modernas. Y aquí está, muestra el Museo de la Nacionalidad en la Villa de Los Santos. Vemos esa construcción tan colonial, la pintura a dos tonos, los pilares de madera con algunos soportes de concreto, el techo, la cubierta totalmente con tejas, ¿sí? Y esta última imagen tomada en la Plaza Colonial de Parita. Esta imagen es de lo interno de la iglesia de Parita hacia la Plaza Mayor de Parita. Y vemos al fondo algunas construcciones de quincha que están colocadas a una altura del suelo, según lo que nos describía la profesora Rita la semana anterior. Así que con esto finalizo pues mi presentación sobre las construcciones de quincha. Bueno, muchas gracias, el ingeniero Eduardo Cedeño. Y vamos con nuestro último expositor, que es el arquitecto Erwin Zambrano Martínez, egresado de la Universidad Nacional y magíster de conservación del patrimonio cultural, investigador de nuestra Universidad de Gran Colombia. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, profesor. Agradecerles a todos. Realmente es muy emocionante ver las cuatro conferencias que nos han participado de Panamá. A pesar de decir y hablar de lo que he estudiado, lo que he leído, investigado, realmente es muy, muy placentero todo este recorrido que nos han hecho los cuatro profesores, las dos profesoras de la semana pasada y nuestros dos profesores invitados de hoy. Para el Laboratorio de Arquitectura en Tierra y Madera, realmente es un verdadero placer. Voy a hacer un breve recorrido, he traído un proyecto, un muy breve recorrido sobre mi presentación para dar finalización al evento. Como hablábamos la semana pasada, incluso intencionalmente, he montado la presentación con el mismo esquema que se hizo la de la semana anterior,
para que no se pierda el hilo de del tema que estamos tratando, los referentes de la arquitectura vernácula en Colombia y Panamá. Este mapa, pues vuelve a salir el mapa donde está Colombia y nuestro país hermano Panamá. Más adelante, el mapa anterior lo que quiere hacer referencia es sobre el sitio donde voy a mostrar un proyecto. Está Bogotá y está el centro del país. En ese centro del país se sucede un hecho geográfico que se llama el altiplano cundiboyacense. O sea, tenemos el departamento de Cundinamarca y el departamento de Boyacá. Más o menos lo que está referenciado en la imagen hace parte a ese altiplano cundiboyacense. Una parte que también característica es la sabana de Bogotá, que hace parte de ese altiplano cundiboyacense y está limitado por el nacimiento del río Bogotá. He tomado esta imagen de historia de la arquitectura colombiana de mi maestro Alberto Corraday. Haciendo referencia a ese altiplano cundiboyacense, es un mapa de 1550 donde se muestran las fundaciones que hasta ese momento se habían dado y específicamente las fundaciones en el altiplano cundiboyacense. Hablaba la semana pasada de la herencia prehispánica. De esa herencia prehispánica he traído otro mapa de mi maestro Alberto Corraday, donde nos muestra las tribus indígenas que estaban en ese momento, que poblaban, las más importantes que poblaban nuestro territorio. De aquella herencia hispánica que hablamos la conferencia anterior, he traído esta geografía a la que me estoy acercando, que hace parte del altiplano cundiboyacense. Es un sitio que se conoce aquí en nuestra región como Punta Larga. Está ubicado entre Duitama y Sogamoso. Más cerca a ese hecho geográfico, estoy mostrando un terreno en ese valle de Punta Larga, un terreno, y hago énfasis en una pequeña vivienda que se ubica en ese terreno. Este es el paisaje que tenemos en esa región, en ese valle. El anterior era un paisaje natural, este podría tratarse de un paisaje cultural, porque ya tenemos una construcción, un elemento que nos hace referente a la habitabilidad o la ocupación del ser humano. Este recorrido geográfico lo he planteado para que tengamos un contexto de cómo aparecen estas viviendas. Estas viviendas, que son esas pequeñas viviendas domésticas que hablábamos en la conferencia anterior, es la manera que se tiene para ocupar el territorio. Si bien cuando llegaron los españoles a nuestro terreno, a nuestra geografía, lo primero que pudieron hacer o plantearon como una economía de territorio fue la encomienda, ¿no? Yo le encomiendo, le encargo. Todos esos términos hacen parte de ese planteamiento de la economía que era muy particular de los indígenas. Una vez esa encomienda fracasó, este territorio, y hablo específicamente del altiplano cundiboyacense, el otro modelo de economía que surgió fue la hacienda. Quiero nombrar un hecho anecdótico. Había en la sabana y en el altiplano, habían haciendas tan grandes de extensión que se dice que don Nemesio Camacho, hago referencia al estadio El Campín, que fue quien donó
la última esquina que tenía de su hacienda, que venía desde Subachoque. Entonces se decía que eran más o menos unas 1.700 hectáreas. De esa manera, estas habitaciones pequeñas fue la primera construcción que apareció en esas haciendas. La casa del hacendado aparece mucho después. Cuando esa economía surge, es que el hacendado piensa en construir su casa. Pero estas pequeñas construcciones son los modelos que empiezan a surgir para ocupar un territorio y para que los obreros o el mayordomo, eso también depende del tamaño, del carácter de la vivienda, de la categoría de la vivienda, se puede leer un poco la ocupación. Este proyecto que nos ocupa hoy, esta pequeña casa que nos ocupa hoy, le voy contando la historia, hace parte de ese modelo de ocupación. En lo que se ha indagado para esta pequeña habitación, se encontró que tiene unas construcciones de más de 100 años. Realmente no se ha precisado por encima de los 100 años cuántos más pueda tener de originalidad o de origen alguna de las construcciones. Esta casa que están viendo, que hace parte de la herencia hispánica, que hablábamos en la clase pasada y que era el planteamiento que nos hacía los arquitectos Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga, empieza a mostrar esos elementos que exponíamos hace 8 días. El patio es uno de ellos. Se ve perfectamente que la casa se desarrolló alrededor de un elemento que es el patio, y esa casa se desarrolló en diferentes etapas. Ya lo vamos a ver. Si aprecian el cursor, esta primera espacio que se observa pareciera que fue el inicio de esta vivienda. Este espacio intermedio es el último que aparece en la conformación de esta vivienda, y aquí este alero que se ve en primer plano es aparentemente es como la segunda etapa de ese desarrollo de la casa que nos ocupa en este momento. Aquí vemos un poco más definido el volumen que mostraba en tercer lugar, el volumen que mostraba en segundo lugar, y en esta fotografía nos queda un poco más escondido ese volumen que mostraba en primer lugar. Pero también con esa herencia hispánica de la espacialidad o el desarrollo de la espacialidad, también están las técnicas constructivas. Entonces, aquí en esta imagen, que obviamente deben entender es la parte posterior de la vivienda, se encuentra una construcción que se desarrolla con varias técnicas, en barro. En la parte intermedia es la construcción que yo les planteaba que se desarrolló últimamente, y dentro del historial de la casa se tiene que hace más o menos 60 años se construyó este espacio, que está hecho en ladrillo y con unos salientes que hacen las veces de refuerzo a esa pared un poco más larga en términos de proporción. Y en la parte de adelante vuelve a aparecer una técnica ancestral en barro que ya se las mostraré más definida. Encuentra que la casa en las primeras etapas se desarrolló en adobe, una parte. Otra parte se desarrolló en una técnica mixta que es muy común encontrar en el altiplano cundiboyacense y específicamente en las casas de nuestro sector histórico, la Candelaria. Es una técnica que combina muros o partes de muros realizados en adobe y otra parte realizada en tapia pisada. Esa combinación de dos técnicas lo que estaba buscando era un mejoramiento estructural,
una mejor respuesta estructural. Aquí podemos ver este muro que pertenece a lo que planteamos como la primera imagen, el primer desarrollo de esta vivienda, y se aprecian perfectamente los tramos que están desarrollados en adobe y los que están desarrollados en tapia pisada. Uno normalmente entiende estos agrietamientos como unas respuestas negativas a las cargas. O sea, la carga es muy probable que haya rajado, vulgarmente se usa ese término, rajado el muro. Pero estudiando un poco más a fondo esos agrietamientos, lo que se vuelven son disipadores de energía. Es muy probable que ese muro haya pasado los años que tiene y haya y siga manteniendo su verticalidad gracias a esos agrietamientos que son disipadores de energía. Aquí en esta imagen ya les muestro perfectamente cuál es la parte que está construida en una técnica mixta de adobe y tapia pisada, cuál es la parte que está construida en mampostería en ladrillo y la mampostería en adobe. Todo se sucede y se desarrolla alrededor del patio, ese espacio articulador, conformador de espacialidad. Perdón ahí porque se me pegan las dos palabras, pero también podemos observar, nos mostraban en las imágenes anteriores, podemos observar cómo estos elementos de columnas que están compuestos por un basamento en piedra o en ladrillo, en mampostería en ladrillo, pero que cumplen su función para aislarlo del piso y de la humedad y del salpique, con la columna que está planteada en madera. Esa casa la hemos propuesto un proyecto, realmente se estudió para tumbarla. Hubo muchos planteamientos para tumbar esa habitación hasta que llegó este proyecto, y lo que hizo fue generar un planteamiento para que la casa se mantuviera, y hoy día se está construyendo un pequeño hotel. Un pequeño hotel donde la espacialidad de adelante en el primer piso son unos elementos para espacios para estar, básicamente. Un comedor, una sala de café. En la parte intermedia, que es donde más se va a intervenir la vivienda, los muros se van a cortar, van a quedar unos pequeños muros originales. Es para desarrollar todo el tema de cocina, un comedor, un pequeño comedor adosado a la cocina, un almacén, un pequeño espacio de baños para el servicio del primer piso. Y la parte que nosotros planteamos y que en el estudio nos está dando como la primera construcción de ese desarrollo que se tiene de más de 100 años, esa se va a mantener en su originalidad para un estar de televisión y una biblioteca. También se mantiene la propuesta o lo que hablábamos de la herencia hispánica. El patio, alrededor del patio, es más, el trazado que tiene el patio hoy día se mantiene, sin embargo, se construye un muro que le da el cerramiento a esa espacialidad y la conformación un poco más íntima de ese patio, que es un patio tipo español. Aquí observan el segundo piso, en el segundo piso se van a desarrollar las habitaciones, cada habitación con su baño, todas mirando hacia ese patio interior y obviamente haciendo partícipe de todo el paisaje, tanto hacia la montaña como hacia el valle. La casita original se mantiene en su altura, se mantiene en su cubierta. Esa casa original, lo único que le estamos haciendo es un mejoramiento, una limpieza
un tema de mantenimiento estructural. Las mismas piezas se van a mantener porque todo el tema de la madera está muy bien tenida, porque era la cocina. Esa cocina, esa cocina de leña que era tradicional en el altiplano cundiboyacense, esa cocina, ese elemento del humo, hizo que la madera, toda la madera de la cubierta, se mantuviera en muy buen estado. Solo hay un elemento que tenemos que cambiarlo y lo estamos estudiando si lo vamos a cambiar todo o le vamos a hacer una adición, porque en la punta, en algún momento que la casa se descuidó, pues llegó la pudrición y le afectó. Ahí están viendo ustedes las fachadas que se plantean para esta nueva vivienda, para esta nueva habitabilidad que le va a dar una oportunidad a la casa para que perviva en el tiempo y hable de su cultura, de la cual nos participará en este pequeño proyecto que se está desarrollando. Hoy día, junto con el proyecto planteado, estamos haciendo un monitoreo de humedades y de temperaturas, porque este espacio, este sitio donde se está construyendo el proyecto, es bastante frío. Entonces tiene problemas de confort, si lo entendemos así. La línea recta que está en la parte superior de la imagen corresponde al confort climático. Y las otras tres líneas que son sinuosas apenas entran en ese confort climático en algunos momentos del día. Se observa que entre las 11 y las 2 de la tarde es que los espacios al interior entran en el confort climático. La imagen habla mucho más porque tenemos unos espacios. Hoy día tenemos y estamos midiendo unos espacios que están conformados específicamente en ladrillo y otros que están conformados en tierra. Y eso le dan unas lecturas diferentes. La línea azul hace referencia al clima exterior. Entonces, esa combinación pudiéramos concluir mucho más de lo que está pasando en esa casa. Pero por el momento les dejo esas inquietudes planteadas. También como dejo planteado todo este tema que estamos estudiando de cuál sería la mejor envolvente para ese segundo piso que nos preocupa, porque es todo el tema de las habitaciones, o sea, donde las personas van a dormir, donde van a estar en el momento más álgido de la temperatura, en esa temperatura que nos está marcando un frío bastante impactante entre las 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana. Entonces estamos haciendo todo un estudio de materiales que ustedes los pueden observar en esta imagen que les pongo aquí, pañetes de barro, bareque, pañetes de barro al interior, al exterior, pañetes de barro, bareque y alguna tablilla de madera al interior. Bueno, no les voy a leer, pero sí les quiero participar. Aquí están los valores que nos están dando en este momento para tomar una decisión. También estamos planteando o midiendo la lámina de drywall, la frescasa en diferentes espesores. Bueno, todas las posibilidades que nos da la tecnología hoy día. Por último, les quiero participar de lo que se está haciendo actualmente, eso que les comentaba. Mira, yo siempre he pensado que es muy importante la seguridad psicológica. A la persona hay que darle la confianza, o sea, la persona si no ve la varilla, si no ve el concreto, si no ve la columna, si no ve la viga, la persona, el cliente, me estoy refiriendo al cliente, no le tiene confianza o le ha perdido confianza a este tipo de construcción. Entonces estamos haciendo en la casa pequeña, que se interviene muy poco, realmente considero que va a quedar un 100% original, estamos haciendo unos amarres excéntricos, de manera que si el piso, si el suelo pudiese fallar,
ahí en esos puntos estamos planteando como unos reforzamientos para que la estructura, esa cimentación, que es una cimentación un poco superficial, no vaya a fallar. Esa cimentación, en la valoración que se ha hecho, se tiene que tener en cuenta el tiempo con el cual ha respondido y ha estado perfectamente. O sea, lleva más de 100 años sin fallar, con todo lo precaria que es si uno la va a analizar. Lo mismo está pasando con las maderas de la cubierta de ese espacio. La estamos bajando, limpiándola, quitándole solamente el polvo y haciendo unos planteamientos un poco mejores, de, por ejemplo, una viga de amarre a nivel de la corona, que también la vamos a hacer en madera, pero realmente no es más el requerimiento de intervención de ese espacio. Una limpieza, ustedes pueden observar el estado actual. Aquí se cayó un pedazo de ventana, pues vamos a dejar la ventana un poco más grande y se ilumina un poco más. Cosas de ese tenor, de ese carácter, es lo que se está trabajando hoy día en este proyecto, y estamos seguros que es una respuesta para esta pequeña espacios, arquitectura doméstica que hablábamos, que pertenece a la arquitectura vernácula en Colombia y que es herencia, queda claramente identificado que es una herencia hispánica. Eso es todo a grandes rasgos lo que les traigo para hoy. Perdónenme la manera tan rápida en que lo hice. Muchas gracias a ustedes. También muchas gracias a los profesores que estuvieron conmigo. Gracias, arquitecto Erwin. Magnífica la presentación. Y pues tenemos una serie de preguntas para hacerle a nuestros invitados. Entonces, voy a leerlas, y las primeras son para el arquitecto, para el ingeniero, perdón, Gustavo Villarreal. La primera pregunta dice: el espacio inferior donde están los pilotes, ¿cuál es su uso? Bueno, recuérdate que prácticamente Boca del Toro tiene una arquitectura peculiar, ¿verdad? Una identidad que ellos tienen. Entonces, ese espacio que ellos tienen en la parte de abajo, solamente la tienen como un espacio de libre tránsito, solamente lo utilizan, porque ellos también tienen esa costumbre, como está cerca prácticamente del mar, si algún día hay una inundación, entonces eso, como está sobre el piloto, entonces no sufre una inundación el edificio. Por lo general, siempre ese espacio está libre, en lo que se refiere allá en la arquitectura de Boca del Toro. Muchas gracias, ingeniero. La segunda pregunta: la ley a la cual hizo referencia, ¿por qué surgió? A grandes rasgos, ¿de qué trata? ¿Y por qué cambia el nombre del pueblo o de la comunidad? ¿Los guainíes fueron consultados? Esto es son múltiples preguntas de una. Sí, lo que pasa es que parece que en Panamá está dividida por provincia, y antes de 1983 solamente existía la comarca de San Blas, que esa sí tenía ya sus límites, tenía ya su autoridad, su gobierno ya central, lo que eran ellos decían antes los indios, cunas. Pero a partir de 1997, por ahí, se plantearon varias leyes que hicieron, que formaron las comarcas. ¿Por qué? Por lo menos en la provincia de Boca del Toro, Chiriquí, parte de Chiriquí y Veragua, existían aldeas o asentamientos de los indios guaymíes. Entonces, habían problemas de invasión de los colonos, los latinos, que son las personas que nosotros, invadían a esas aldeas, a esos territorios. Entonces, a pesar de esos problemas territoriales, entonces en 1997 se forma la comarca Novéble, ¿verdad? Que hace que haya unos límites y se profundiza una reserva para ellos. Así que ellos tienen ya su autoridad, su gobierno
en esos territorios, así como la comarca de Emberá, que antes eran los indios Chocoy, porque prácticamente Darién decían Darién y habían asentamientos de los indios Chocoy. Pero a partir de las leyes que hace el mismo gobierno por esas peleas, que todavía existen, todavía hay, ¿verdad? Por la invasión de los colonos, y hay disputa entre los aborígenes con los latinos o los colonos, entonces se hacen esas comarcas. Y también hay otros, también puedo mencionar que hay otros asentamientos de aborígenes en territorios ya de territorio de las provincias, que también se crean algunas leyes como que son los asentamientos colectivos o tierras colectivas, en las cuales los colonos, las personas nosotros, no pueden entrar o tienen una pequeña, o entrar con permiso. Y por eso que se hacen esas leyes. Entonces, para terminar, ya se eliminó lo que era la palabra de indios. Ahora se dice aborigen a partir de esas comarcas. Lo menos los Guaymí, que ahora son los no bebule, los que son los Chocoes, que ahora que son los Emberán Hunan, ¿verdad? Y sí, los Cunayala, que era la comarca San Blas, que era como la comarca Cunayala. Cunayala. Muchas gracias. Otra pregunta. Si estas construcciones vernáculas en Panamá están protegidas como patrimonio cultural, si es así, ¿cómo se pueden intervenir? ¿Hay que pedir algún permiso? Bueno, de las investigaciones que hemos hecho, el ministerio, lo que antes era el INAH, que era el Instituto Nacional de Cultura, ahora pasó lo que es el Ministerio de la Cultura. Hay muchos, algunos proyectos donde no se puede, ya son como patrimonio histórico de Panamá. Estos proyectos que hemos mencionado prácticamente no están protegidos por esas leyes. No están protegidos por leyes porque ya se hace un estudio de parte de entidades ya distritoriales que buscan la manera de que esas construcciones se protejan por medio de esas leyes de patrimonio histórico, en la cual no se pueden tocar. Por lo menos hay un ejemplo, por lo menos en la provincia de Veragua hay un, lo que es el antiguo instituto, o el instituto Juan de Montoro de Semena, que es donde, en un colegio, la parte, la fachada principal, a partir de solicitud que hizo el gobierno o las autoridades, se puso que esa fachada era como un patrimonio y no se puede intervenir. Por lo menos esa fachada en esa área. Hay otros lugares que ya se van poco a poco para conservar esas construcciones ya de bastantes años, preservarlas para los futuros personas que vienen a verla o personas que pueden hacer un estudio y así sucesivamente. Muchas gracias. Otra pregunta para el manejo del concreto en los pilotes de hábitats fluviales. ¿Qué técnicas de control a la corrosión se manejan? Bueno, te puedo decir algo acá entre nosotros. Puede haber la construcción legal y la construcción ilegal, ¿no? La construcción legal es la que lleva todos esos estudios, donde se hacen estudios de suelo, ¿verdad? Donde se hacen los estudios de cimentación, de estudios de estructural, en donde se puede ya calcular el tipo de cemento, el punto ese de concreto que se va a utilizar para ese tipo de edificación, ¿verdad? Y pueden utilizar un tipo de cemento especial contra los áridos o contra los sulfatos. Ya hay una construcción ilegal que por medio de fórmulas empíricas pueden hacer las construcciones, ¿verdad? Y donde tranquilamente hacen las columnas ya por ensayo y error, entonces pueden ubicar ese tipo de pilotes de lo que más porquería. Bien, última pregunta, ingeniero Gustavo. ¿Cuál sería la profundidad que se debe tener para la construcción de las bases de las columnas de concreto para soportar estas construcciones de dos pisos? Bueno, ahí está la pregunta interrelacionada con otra. Según estudios que se pueden hacer de cimentación, estudios de suelo, de cargas vivas, ya un aspecto estructural, podemos diseñar más o menos, se puede diseñar a qué altura o a qué profundidad. Pero por eso, también hay que tomar en cuenta también el suelo donde se va a hacer esa construcción, ¿verdad? Por lo menos como si estamos cerca del mar, ya necesita un tipo ya de estudio, ¿verdad? Y entonces ya
se verifica a qué profundidad y cuánto es el ancho de la zapata y el espesor y el tipo de cemento que se puede utilizar para ese tipo de construcción. Todo depende de quién va a hacer esos estudios en ese proyecto, de lo que es la parte legal, como te mencioné anteriormente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Fabián. Listo. Ingeniero Eduardo, aquí hay cuatro preguntitas que hicieron las personas que intervinieron en la conferencia. La primera, ¿se hace analogía entre las medidas del Tratado de Vitruvio con las medidas de las arquitecturas vernáculas, de la arquitectura vernácula? Básicamente, esa analogía proviene pues de que aquí en Panamá, así como en otros lugares, se utilizaba unidades de medidas, digamos, autóctonas, unidades de medida que en muchos casos, en muchos países variaban. Entonces, aquí en Panamá, yo traje esa imagen del hombre de Vitruvio, básicamente para mostrar pues, que habían en el pasado muchas unidades de medida que podían participar. En nuestro caso aquí en Panamá, teníamos la intervención de la mano de obra francesa cuando se hizo la construcción del canal. Luego de eso, la mano de obra norteamericana para lo que fue la culminación del canal de Panamá. Entonces, cada uno de ellos traía sus propias unidades de medida. En el caso de Estados Unidos, cuando trabajó Estados Unidos para terminar el canal, su unidad de medida era el sistema inglés. Utilizaban las pulgadas, las libras, unidad de peso, los pies, las yardas. Y aquí en Panamá nosotros formamos parte de la comunidad que utiliza el sistema métrico. Por lo tanto, convertir una unidad de medida del sistema métrico al sistema inglés o viceversa, no es gran complicación para nosotros. Pero esa imagen del hombre de Vitruvio solamente era para ilustrar pues, que esto, debido a la influencia de varias de los franceses, pues en este caso, y de los norteamericanos, cada uno traía sus propias unidades de medida. Básicamente fue esa la razón. Muchas gracias. Segunda pregunta, ¿qué planes de manejo y recuperación inmediatos tiene Panamá y su gobierno para la recuperación de muchos inmuebles que se encuentran en el casco viejo? Ok, el casco viejo en Panamá sí tiene su normativa de protección, principalmente llevada con el municipio de Panamá. Entonces ellos sí tienen una reglamentación porque el casco antiguo de Panamá está dentro del patrimonio histórico de la humanidad. Pero si nos referimos al casco antiguo de nuestra región en el interior, acá en la península de Azuero, por ejemplo, la Plaza de Paritas, que es un casco antiguo también, un casco viejo, la Villa de los Santos tiene su casco viejo, y son estructuras un poco diferentes a las que hay en el casco antiguo de Panamá. Entonces, básicamente, en nuestra región esas leyes no aplican al 100%. Hay un movimiento, en el caso de las construcciones de quincha, las casas de quincha no forman parte en este momento del patrimonio histórico de la humanidad, pero el movimiento que hay está como tratando pues, de que estas construcciones, la técnica de construcción que ya se está perdiendo, se mantenga, se conserve y se ha elevado una solicitud a la UNESCO para que estas construcciones de quincha sí entren al patrimonio histórico de Panamá mundial. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿la granulometría de la tierra usada debe ser especial? Correcto, sí tiene que ser especial. La arcilla debe de tener cierto contenido de arena. No debe ser arenosa, pero sí debe de tener cierto contenido de arena. Debe poseer básicamente finos, no puede tener partículas muy grandes como gravilla, piedra, porque la propiedad de cohesión que posee la arcilla se pierde cuando la granulometría es muy grande.
y esto, el tipo de material también, la arena, el tipo de arena, la arena no es cohesiva versus la arcilla, que sí lo es. Entonces, esa propiedad de cohesión aglutinada con la fibra vegetal, con la paja que se utiliza, pues, es lo que le brinda esa flexibilidad a la estructura. Entonces, la granulometría sí es necesaria. Si el suelo existente no es apto, no tiene esas características de cierto contenido de arena, y además que, sea que tengan buen contenido de granulometría fina, entonces debe de traerse esa tierra de otro punto, de bancos de arcilla que sí poseen esa característica. Los maestros constructores ya saben por tradición dónde están esos bancos de material que sí se pueden utilizar sin ningún problema. Gracias. ¿De qué manera inmunizan o protegen la madera para evitar ataques de plagas? Bien, mi compañero Gustavo, el profesor Gustavo, mencionó que el corte de la madera se debe hacer en cierta época, principalmente con la luna. Entonces, la luna, la fase lunar que se recomienda es la menguante. Con eso se garantiza que la madera, al ser cortada, está más bien seca. Y al estar seca, se prohíbe el paso o la intromisión del hongo o de otros insectos que ataquen pues, a la madera. Sí se puede curar, pero en la construcción vernácula, donde no se utilizan químicos para curar la madera, sí se conoce se tiene este conocimiento del corte de la madera en fase menguante. Creo que había una pregunta también que hablaba sobre las fisuras en las paredes. Sí, sí. Esas fisuras, ¿cómo se controlan las fisuras en las paredes? Es más bien, no se controla. Sí se previene, sí se corrige. La arcilla tiene una característica de absorber la humedad, de absorber el agua y de, en cierta época, cuando no hay lluvia, cuando no está saturada, entonces toda la humedad se evapora. Entonces, esa evaporación y absorción de humedad a lo largo del año, a lo largo de todos los años, es como si estuviésemos provocándole a la estructura de barro un movimiento en cámara lenta de expansión y de contracción. Entonces, eso hace que se presenten esas fisuras o se presenten esas microfisuras. Entonces, ¿cómo se corrigen esas fisuras? Repellando o colocándole revoque, como dicen en otros países. Nosotros acá hablamos de repellando pues con una mezcla de cemento con arcilla y con agua. Se repella, se cubre, se sellan esas fisuras y prácticamente se está curando esa fisura. Cabe mencionar que esas fisuras, ninguna son fisuras estructurales, son propias pues, del material que está expuesto a la intemperie, que se curan con un buen mantenimiento. Y al final del curado se procede con la pintura. Listo, yo creo que de pronto esa misma respuesta como que nos complementaría. Y a la última pregunta que manifiestan, ¿cómo se hacen los reforzamientos estructurales a estas casas? ¿Y existen normas al respecto? Sí, veámoslo desde dos partes. La parte de la arquitectura o la construcción vernacular. La construcción vernacular es una construcción que el conocimiento se transmite de generación en generación. Entonces, ese conocimiento que se transmite también lleva a la forma cómo se conectan los miembros, cómo se hacen las uniones, en qué punto se deben desconectar. No es que exista una normativa para eso desde el punto de vista de la arquitectura vernácula. Pero si nos vamos entonces al otro lado, a la construcción moderna, aquí en Panamá contamos con el Reglamento Estructural Panameño. El capítulo 10 habla sobre la construcción de madera, pero está relacionado más que nada a las construcciones modernas, donde se utilizan otros códigos internacionales. Aquí en Panamá utilizamos los códigos de Estados Unidos, el ASCE, que es el que puede normar lo que es la construcción de madera y de otro tipo de materiales. Así que esa es la razón. Pues, hay una razón a través de los códigos de construcción, para las construcciones modernas y otra razón que es la
la que se transmite de generación en generación, pues la técnica de amarrar los elementos, de cómo hacer la zapata, que esa zapata, es decir, el capitel, aquí en Panamá, nuestros antepasados quizás no lo conocían al detalle, pero como tenemos una herencia española, una herencia europea, al conocer eso, se ha ido transmitiendo de generación en generación y se ha replicado. Y esto se mantiene pues, el uso de esas técnicas. Bueno, muchas gracias a nuestros conferencistas. De esta manera damos por culminado nuestra segunda conferencia sobre referentes de la arquitectura vernácula de Colombia y Panamá. Este trabajo relacionado con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, en cabeza del arquitecto Francisco Beltrán Rapalino, y la CRUA de la Universidad de Panamá, encabezada por el arquitecto Tomás Ezequiel Correa. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.